Nueva jornada de volatilidad para el IBEX 35, que ha intentado rebotar en la apertura del mercado, pero rápidamente se ha girado a la baja y ha llegado a caer más de un 2%, aunque en estos momentos registra pérdidas más moderadas. A nivel técnico es muy importante que aguante los mínimos de octubre para no complicar aún más su aspecto técnico de corto plazo. Y es que el selectivo español tiene abiertos demasiados frentes. Por un lado, las bolsas europeas y los inversores están mirando con mucha atención el comportamiento de la bolsa rusa y de la moneda local, el rublo, ya que Rusia está siendo uno de los países más afectados por esa brusca caída de los precios del petróleo. Además, mañana tenemos una votación en el Parlamento de Grecia para elegir a su nuevo presidente. El consenso no prevé que se llegue a un acuerdo y habrá nuevas votaciones los días 23 y 29 de diciembre. Este asunto también será muy importante para el IBEX 35 de cara a final de año. Y por si esto fuera poco, mañana tenemos también el comunicado de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. El mercado descuenta que la Reserva Federal elimine de su comunicado esa expresión de mantener los tipos bajos durante un periodo de tiempo prolongado. Vamos a ver cuál es la evolución de las bolsas en lo que resta de sesión, pero parece que la volatilidad ha llegado a este mes de diciembre para quedarse.